Hello, Enlace families. Thank you for tuning in to our video newsletter. Hola, familias de Enlace. Gracias por estar con nosotros para nuestro video boletín. My name is Mrs. Cruiser, and I am the school leader at Enlace. Mi nombre es Ms. Cruiser, y soy la líder de la escuela de Enlace. And I'm Ms. Norman. I'm the assistant school leader at Enlace. Y mi nombre es Ms. Norman, y soy la asistente al líder de la escuela de Enlace. We're going to start our video newsletter with sharing with you information about what's going on at Enlace Academy. Comenzamos el video boletín con informarles de qué está pasando aquí en Enlace. Last Friday, we hosted 60 high school students from Cathedral High School. El viernes pasado, 60 estudiantes de la preparatoria Cathedral nos acompañaron aquí en Enlace. This is something that we do every year. Our students were so excited to see some of the students return. Este es un evento que tenemos cada año. Nuestros estudiantes estaban muy emocionados verles de nuevo. During their time at Enlace, they helped out several of our kinder through fourth grade classroom. Durante su tiempo aquí en Enlace, los estudiantes de Cathedral nos ayudaron en algunos salones de clase entre kinder y cuarto grado. They engaged in many different activities to support our students' learning. Participaron en muchas actividades para apoyarles a nuestros estudiantes en sus académicos. Check out this video to see all the fun and learning that took place on Friday. Aquí tenemos un video para mostrarles qué tan divertido fue el día viernes pasado. Right? Because if I just said I jumped in the pool, I would put a period. But if I use exclamation, how would it sound? I jumped in the pool! Okay. That's there. But that's another word. That's so correct. What do you use to hear? What do you use to hear, everybody? Yeah, they're different from us. Yeah. That means we have to make how many groups? How many groups do we make? I have one group here, one group here. No, that was three. So when you have 12 divided by three, three is how many groups you make. And then what was the answer? Four. So if I have 12, if I have two, how many groups? Why were they looking everywhere? What does it say? What does it say? That we have started our sports program at Enlace Academy for this school year. También me gustaría compartir con ustedes que ya hemos empezado nuestro programa de los deportes para este año en Enlace. Sports are offered to our students in 4th through 8th grade. Ofrecemos los deportes para los estudiantes de cuarto grado a octavo grado. We are currently in the middle of our volleyball season. Estamos en medio de nuestra temporada de voleibol. And boys basketball and cheerleading are coming right around the corner. Pronto va a venir las audiciones para el baloncesto para niños y el equipo de los animadores. Basketball trials will take place next week on Monday and Tuesday. Las audiciones de baloncesto van a empezar el día lunes y martes que viene. And cheerleading trials take place this Friday after school. Las audiciones para el equipo de animadores va a empezar viernes después de las clases. If you have any questions about sports at Enlace Academy, please reach out to Mr. Wilson. Si tiene alguna pregunta acerca de los deportes de Enlace Academy, puede contactarle al Mr. Wilson. We also had our first community meetings on September 6th. El 6 de septiembre tuvimos nuestra primera reunión comunitaria. Our community meetings are times where our grade levels come together to celebrate good things happening in the classroom. Nuestras reuniones comunitarias son para celebrarles a nuestros estudiantes. We will have a community meeting once a month, and each month will focus on a different character trait. Las reuniones comunitarias tomarán lugar una vez al mes y van a enfocarse en algún rasgo de carácter. For the month of September, we're focusing on the character trait zest. Para el mes de septiembre, nos enfocamos en la chispa. The students who show the best behavior for the month will be recognized at these meetings.
Los estudiantes con el mejor comportamiento del mes van a estar reconocidos durante las reuniones comunitarias. Also, if you want to stay up to date on your students' behaviors, please make sure to download the Hero app. Si ustedes quieren mantenerse al día con el comportamiento de su estudiante, asegúrese de descargar la aplicación Hero. This is our new behavior tracking system. Este es nuestro nuevo sistema para ver el comportamiento de los estudiantes. Check out our Facebook page for more information on how to download the app. Vayan a nuestro sitio de Facebook para más información acerca de cómo descargar la aplicación. To wrap up our video newsletter, we have a few reminders. Antes de terminar nuestro video boletín, tenemos algunos recordatorios. Our first reminder is in regards to car rider drop-off and pick-up. Nuestro primer recordatorio tiene que ver con las llegadas y salidas en coche. When dropping off or picking up your students in the car rider line, please remember to not block traffic coming off of 38th Street onto Keele Avenue. Cuando viene en coche a recoger o dejar a su estudiante y está formado en la fila, por favor, acuérdense de no bloquear el tráfico desde la calle 38 hasta Keele. If there is a line to turn into the parking lot, please continue to head south on Keele Avenue. Si ya hay fila para entrar en el estacionamiento, favor de seguir al sur de la calle Keele a formarse atrás de la fila. As you continue to head south on Keele, you can do a U-turn and form a line that will allow you to do a right turn into the Enlace Academy parking lot. Mientras sigue en la calle Keele, al final puede hacer una vuelta en U para seguir en la fila y luego está dispuesto de dar vuelta a la derecha para entrar en el estacionamiento. As you are dropping your student off in the morning or picking up in the afternoon, please make sure that you pull completely forward past door 5, therefore we can fit as many cars as possible. Durante las llegadas en la mañana y las salidas por la tarde, si están formados en la fila de coches, favor de seguir hasta el final del estacionamiento cerca de la puerta 5 para que quepan más carros y para que más niños puedan bajar o subir. Our next reminder is about the Enlace Academy shoe closet. El siguiente recordatorio que tenemos para ustedes es acerca del closet para zapatos de Enlace Academy. We have partnered with Shoe Closet Inc. to bring brand new shoes to our students at Enlace. Tenemos un socio que se llama Shoe Closet Inc. que nos da zapatos nuevos para nuestros estudiantes. So if your child is in need of a new pair of shoes, please reach out to Miss Jessie and she'd be happy to assist you. Si su estudiante necesita zapatos nuevos, favor de contactarse a Miss Jessie para que ella le ayude a su estudiante en conseguir más zapatos. Our next reminder is that clubs are going to start on October 1st. El siguiente recordatorio que tenemos para ustedes es que las actividades de clubs van a empezar el 1 de octubre. There will be more information sent home soon and you'll be able to see the different club options and there will be information on how to register. Habrá más información pronto. Ustedes van a ver las opciones de los clubs y también cómo inscribir su estudiante. If you have any questions, please feel free to reach out to Mr. Will. Si tiene alguna pregunta, favor de contactarle a Mr. Will. Also on October 1st, we're going to start our Book It program that is sponsored through Pizza Hut. También en ese día, el 1 de octubre, vamos a empezar nuestro programa de Book It, que es un programa patrocinado por Pizza Hut. The Book It program is a literacy program that promotes reading at home. Book It es un programa de lectura que promueve que sus estudiantes estén leyendo en casa. The Book It program will be offered to all students in K through 6th grade. El programa de Book It es para todos sus estudiantes de kinder a sexto grado. Students will receive a goal around how many minutes they should read each night. Los estudiantes van a recibir una meta acerca de cuántos minutos deben de estar leyendo cada noche. If they achieve their goal by the end of the month, they will earn a free personal pizza from Pizza Hut. Si logran la meta que tienen para el final del mes, pueden recibir
un personal pan pizza de Pizza Hut completamente gratuito. Our last reminder for you is about our 7th and 8th grade high school fair. El último recordatorio que tenemos para ustedes es acerca de nuestra feria de la preparatoria para nuestros estudiantes de séptimo y octavo grado. On October 3rd, from 5 to 6:30, is our 7th and 8th grade high school fair. El 3 de octubre, de las 5 por la tarde hasta las 6 y media, tomará lugar nuestra feria de la preparatoria para estudiantes de séptimo y octavo grado. We will welcome a variety of high schools from the local area to come here and share information with you about their high school program. Daremos la bienvenida a una variedad de preparatorias en la área para que vengan a contestarles las preguntas que tengan acerca de la preparatoria. This is a great opportunity to ask questions around transportation, extracurricular activities, tuition, and so much more. Esta es una gran oportunidad para hacerles preguntas acerca del transporte, las actividades extracurriculares, el precio, y mucho más. We highly recommend that all 7th and 8th graders attend this high school fair. Recomendamos que todos los estudiantes y sus familias de séptimo y octavo grado estén presentes para este evento. During this event, there will also be raffle prizes. También durante el evento habrá premios de rifa. And grade levels that have the most participation will receive an incentive when they return to school. Y el grado que tiene la mayor cantidad de estudiantes presentes va a recibir un premio. We hope that you can join us. As you know, it's never too early to start planning for the future. Esperemos que puedan acompañarnos porque saben, nunca es demasiado temprano para estar pensando en el futuro. Thank you for being with us today. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. We are looking forward to seeing you next month. Estamos emocionados por verles de nuevo en un mes. Bye! Adiós.